resultados de aquí se expanden, ¿no? Simplemente fundamental es saludar al trabajo realizado por las agrupaciones de base, las federaciones y todos aquellos camaradas que de manera voluntaria han permitido que el partido llegue en un momento político crucial para nuestro país a tener un debate que creemos que sus resultados son muy importantes, ¿no? En mi opinión, dos son los objetivos de la conferencia política. Por un lado, plantear claramente a los trabajadores la postura del PC frente a la intervención que ha sufrido nuestro país por parte del capital financiero, que es no al rescate, y plantear claramente y defender que el rescate tiene que ser a las personas, a los servicios públicos y no a la banca. Esto, sobre todo con la resolución que acabamos de aprobar, se va a concretar en una campaña política muy importante para plantear y articular una respuesta contundente en contra a lo que el capital financiero quiere articular nuestro país en una intervención en toda la regla para que los trabajadores paguen la crisis. Y segundo, el resultado de esta conferencia muy importante es la precisión de la articulación de un gran bloque social alternativo, es decir, de una política de alianza, de masas, unitaria, de todos los sectores que estamos sufriendo la crisis contra todos aquellos que la han creado, ¿no? En la mejor tradición unitaria de nuestro partido, ofrecer una política de alianzas amplia en la que avanzar en nuestro proyecto socialista. Muchas gracias.